cada vez se incrementa más el número de gente. Estamos teniendo también, aunque estamos por armar la cancha bien de vole, estamos teniendo vole, pero tenemos cancha de césped, no tenemos cancha rígida, pero está viniendo mucha gente también a jugar al vole. El handball es un deporte que vamos a implementar ahora, porque ya vamos a tener los medios y lugar para hacerlo, que va a ser muy bueno, porque el handball está moviendo mucha gente también. Aparte, el handball es un deporte que hay escuelas privadas acá en el distrito que lo están practicando, así que es muy bueno que tengamos crecimiento en el handball. Todos estos deportes son muy buenos llevarlo a cabo adelante por también los torneos bonaerenses, o sea, los torneos de la provincia de Buenos Aires. Y eso es un desarrollo que queremos hacer. Y aparte, lógicamente, tenemos que actividades para los chicos especiales, que nos da muchas satisfacciones, sinceramente, muchas satisfacciones los chicos especiales. Acá tenemos dos escuelas especiales, que es la 501 y la 502. Y están mandando los chicos muy bien y vienen a competir y se entretienen. Tenemos la pista de atletismo, que es de 400 metros, que para no solamente para el deporte y los chicos que la usen, sino que la están usando mucho para hacer caminata. Mucha gente del distrito se acerca para caminar tranquilo en un lugar muy especial como es el polideportivo, ¿no es cierto? No solamente los chicos, porque también los jubilados tienen su rincón aquí, tienen varios lugares y sectores para poder practicar sus deportes. Sí, acá llevamos adelante a cabo actividades para la tercera edad, en el cual le damos todas las disciplinas que se puedan ellos implementar, que son a nivel de carta, truco, chinchón, canasta, escoba de 15, tenemos dominó, generala, sapo, tenemos dos lindas canchas de tejo, que es lo que más usan, tenemos cancha de lanzamiento de taba, tenemos cancha de bocha, y se están nucleando y cada vez se nos acercan más. Y es la promoción que le estamos haciendo para que también los abuelos se acerquen al polideportivo, y es todo gratuito, que eso es lo principal, no solamente gratuito, que se le da todos los servicios que ellas pidan, ¿no? Sin problemas, sin escatearle nada, ¿no? ¿En qué horario se pueden acercar al polideportivo? En el polideportivo está abierto de las 8 de la mañana hasta la hora que se baje el sol, lógicamente, que serían ahora hasta 8, 9, hasta las 10 de la noche, porque tenemos también actividad, ellos en el quincho, de artes marciales. Las artes marciales se hacen en lugar cerrado, entonces ellos vienen hasta las 10 de la noche. O sea que también otra cosa que implementamos, las artes marciales. Son cosas que llevamos a cabo adelante con profesores que están muy destacados para ello, que colaboran muchísimo, que se llevan bien con todo y que la gente viene muy contenta. Un aviso para todo el mundo, ¿no? Que el deporte es salud. Y el deporte también es educación, y el deporte es contención. O sea que nosotros queremos que todo eso lo desarrollen nuestros chicos, que últimamente lo están maltratando.